Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Tenareses.com. Nos encontramos en el juzgado de paz de Tenares, en donde la representante del Ministerio Público sostuvo una reunión sobre el incidente de agresión física y verbal, el cual estuvo involucrada nuestra líder comunitaria, Francisca Vargas de Castillo, en el Centro Comunitario para la Infancia Villa Cristo Rey. Francisca, ¿cómo te sientes? Yo me siento de una forma, vamos a decir, bien, porque por el apoyo que a través de la persona fueron comunicándose conmigo, se dieron cuenta de lo que pasó y ustedes principalmente también, que estuvieron aquí, la licenciada Lina Bell, que dirige la Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer, también en conjunto aquí con Cristina Valentín, que también trabaja con nosotros en los centros comunitarios. Bueno, es bueno que se explique los términos de la reunión conciliatoria que se sostuvo y que manda un mensaje de que la sociedad está a la expectativa con relación a rechazar todo tipo de violencia, sea física, sea psicológica, sea verbal, y que podamos vivir en armonía como seres humanos. ¿Cómo va a ser entonces la situación con relación a...? Sí, fíjate, lo que se acordó fue que ella puede llevar a la niña al centro porque no se le puede cohibir la educación a esa niña. Entonces, que ella la lleve y que la reciba otra educadora que no sea yo y que ella mantenga una distancia de mí. Cristina Valentín, otra mujer noble, trabajadora de nuestro pueblo, ¿qué te parece todo lo acontecido? Bueno, una situación un poco complicada, pero no difícil para resolverla. Estamos aquí en apoyo de nuestra compañera de trabajo, Francisca, yo como coordinadora pedagógica de estos centros comunitarios para la infancia, en donde tenemos 13 centros comunitarios para la infancia en la provincia de Hermanas Mirabal en general. Para nosotros es una sorpresa porque en 13 años que tenemos con estos centros comunitarios nunca había pasado una situación así. Estamos tratando en este momento de mandarle un mensaje a la sociedad, porque estos centros comunitarios para la infancia es de la sociedad. Son centros de la comunidad en donde vamos y ponemos esos centros para trabajar esos niños y niñas y que tengan una educación formal, una educación de calidad y una preparación, una alimentación y un seguimiento continuo, que es donde nosotros enfatizamos más. Estamos aquí en apoyo de Francisca. No va a volver a pasar esta situación. Ya hicimos todo lo que tiene que estuvo a nuestro alcance. Los centros comunitarios ahora van a estar más seguros. No vinimos aquí a victimizar a Francisca ni a la muchacha también, porque quizá hubo un malentendido. La niña nunca fue maltratada porque nosotros no hacemos eso. Lo cuidamos, lo protegemos y le damos amor. Es un mensaje que le enviamos a la sociedad. No vamos a permitir que nadie vaya a un centro comunitario para la infancia a violentar a un niño o una niña o una educadora de la de nosotros. Vamos a estar ahí para defenderlo y para defender esta sociedad que no está tan bien como creemos, pero sí creemos que puede cambiar. Excelente mensaje, Cristina. Nosotros somos testigos del gran trabajo que están haciendo esos centros comunitarios para la infancia y que llenan a esos infantes de tanto amor, de tanto cariño. Y esas son cosas que salen del corazón. No todo el mundo puede trabajar en esos centros, señores. Nosotros queremos saber cómo se han sentido con ese apoyo de tantas instituciones, la Fundación Tenares en el exterior, que está aquí con una masiva representación, sus compañeras y compañeros de la Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer, padres y madres de niños y niñas del centro. Muy bien, porque sentirse así apoyada, la persona hace que uno pueda seguir sirviendo a los demás y seguir nosotros proyectando el bien a favor de los demás. Amén, amén, amén. Señores, este fue un reporte de Tenareses.com y recuerden, digamos no a la violencia y sí a la paz. Buenas tardes.